Hola, Pumafiteros, ¿cómo están? Bienvenidos a una rutina más de Pumafit, que la Dirección General del Deporte Universitario trae hasta sus hogares, hasta sus oficinas, hasta sus dispositivos móviles, con mucho cariño, a través de la Dirección de Comunicación Social. Yo soy Angélica. Y yo soy Daniela, ya saben que es un gusto estar aquí con ustedes en una transmisión más. Vamos a cantarle las mañanitas a Mariana, que ayer fue su cumpleaños. Son las mañanitas que cantaron de David. Es que estamos así despierta. Mañana despierta, ¿no? Ya amaneció. Pasaron 4 meses. También. Que hayas tenido un día maravilloso, que hayas comido mucho pastel y que todos tus sueños se cumplan. Esperemos que tus 36 años sean el inicio del mejor año de tu vida hasta ahora. Muy bien. Muy bien. Hola Pau, hola Eli, hola Ceci, hola Ale, hola Mar, otra vez. Ah, hola Pau. Hola Ixchel, ¿cómo estás? Hola. Estamos muy tristes porque... ¿Por qué? Bueno, no muy tristes, estábamos muy preocupadas, Ixchel, porque el otro día vimos tu comentario de que no te habíamos saludado así como todo, así, inclusivamente en vivo, entonces no queremos dejar pasar la oportunidad de saludarte. Hola Ixchel. Muy bien. Hola Nan, hola Ángeles y Cala, besitos. Manolo, ¿cómo estás? Saludos a la Facultad de Medicina. Saludos a todos. Hola, buenos días, felicitaciones a la mejor portera, abrazo de gol. Oh, hombre, gracias. Oigan, gracias a todos y todas las que me felicitaron. Soy la más feliz y es un orgullo poder pues estar en esa lista. Para los que no saben, la maestra Dani, que hoy trae pelos de niña de alberca, pero eso no importa, está entre las 30 jugadoras de fútbol mejores del mundo, entonces ahí felicítenla. Bueno, ¿qué más? Y ya, y gracias por todos sus bonitos comentarios y felicitaciones. Hola Yadi, saludos hasta Guadalajara, Marquito, Yola, ¿ya estrenaste tus juguetes? Alex, ¿cómo te va? Chío, muy bien. Oiga, hoy entra el otoño, a las 2:21 de la tarde, entonces estén listos para y listas para sus rituales de cambio de estación. Y la primavera, si es que nos ven, en el Cono Sur. Muy bien. O sea, la rutina de hoy, si tuvieron la oportunidad de vernos, espérate, ¿cómo puede ser esto? ¿Quién nos acompaña también? Ah, sí, es cierto. Entonces, después que, como nos había abandonado, pues ya. Ya hacía un montón que no la veíamos, la verdad, ya la extrañábamos. Pero bueno, hoy está con nosotros Met, así que mándale todo su amor, todas sus cariñitos y sus emoticones, y acuérdense que ella sí acepta sus teléfonos, entonces ahí nada más pónganle, pero si se llaman conejito o conejita sexy, pónganle cómo se llaman de verdad, porque si no, que bueno, conejita sexy, conejito, pues no. ¿Sabes? Muy bien. Bueno, para quienes tuvieron la oportunidad de vernos el lunes, vieron que la rutina la hicimos en formato de escalera, esto es, íbamos disminuyendo el número de repeticiones de 4 ejercicios, de 4 bloques, en esta ocasión haremos 3 bloques, 4 ejercicios también, y jugaremos con ese mismo formato de escaleras. 30, 20 y 10 repeticiones. Para la rutina de hoy no necesitan más nada que su bello cuerpo. Y listo. ¿Sas? ¡Sí! Bueno. Hola Javi, Mar, sí sudamos, fíjate, sí sudamos las porteras de fútbol. Tere, ¿cómo estás, Tere? Qué gusto. Rafa, ¿cómo estás? Mía Vallejo, muchas gracias y saludos. Hola, Sofi, ¿cómo estás? Sofi Lugo, ¿cómo estás? Gracias a todos por todas sus felicitaciones. Entonces, ya les explico la mis, cómo vamos a trabajar el día de hoy. Y pues ya, vamos. Estamos los lunes a las 12, sí, Tere, por Pumafit a las 12, pero ya se dice que nos vamos a cambiar porque luego los que pidieron ese horario ni se conecta. Entonces ya nos vamos a regresar. Este es el último lunes que vamos a estar a las 12. Sí. Muy bien. ¿Sabes? Empezamos a calentar, entonces vamos a hacer círculos grandes con nuestros brazos hacia atrás, lo más que puedas. Si tienes dolor, hasta donde no tengas molestia, aprieta el abdomen, estás de pie, derechita, derechito, con el pecho afuera, con la mirada en el horizonte, con tus ilusiones en tu corazón. Eso. Dale. Ahora sí, el frente. Amplio, sale. Oigan, acuérdense que la siguiente semana es el último fin. Así. Inscríbanse, inscriban a su equipo, lean las bases. Ahí está en la página de Pumafit.
en Instagram, en la página de Pokémon, ya inscriban a su equipo y jueguen con nosotros la siguiente semana. De lunes a sábado nos van a tener aquí presentes. Dale, no he hecho su tarea de caligrafía. Yo sí. O sea, de lado a lado. Mis, no soy de la lenteja, pero no es por cierto. Ah, sí, tantas cosas que... Es que, exacto, luego hay tantas cosas. A veces tendré que comunicarles que... Pero el rato como afit, compártanlo. Inscriban a todos sus amiguitos, amiguitas, familiares. Tíos, primos, circulitos, novios, novias, novias, vecinos, vecinas. Al otro lado, ¿qué más pueden? Sus abuelitos, abuelitos, familiares, abuelitas. Va a estar padre, ya saben, ahí vienen todas las bases. Rodilla, regreso, otra, regresa, rodilla. Ya, ustedes solitos se van a medir sus tiempos, ustedes solitos van a hacer su conteo. O sea, es como cuando te dice el maestro, ¿qué mereces? ¿Qué calificación mereces? Y ya. 10. Así, así ustedes van a calificarse. Y ya, y hay premios, sorpresas y gracias. Vengo los tres. Con show de magia, con Met, show de magia. Yo vivo en contorsionismo con las maestras de yoga. Tres. Aprieta el glúteo. Aprieta el abdomen. Sube talones. El abdomen. Combina. Va a haber estando. Diario, imagínense. Imagínense. Descanso. ¿Cómo van? ¿Ya se acercaron su agua? ¿Ya sacaron su toalla? Sí. Servicio a la comunidad como Canal 5. Si ven un botecito como este, pero azul, abandonado, perdido por la Ciudad de México, triste, así llorando, porque no encuentra a su dueña, díganle, agárrenlo, consuélenlo un poquito y después se lo entregan a Anamis, que lo perdió. Qué triste. Me va a traer un bote genérico. Exacto. Cualquiera. Sofi, ¿en qué íbamos? Ya saludaste a Linda Valdés. Entonces, Yaris, felicidades otra vez, Dani, Yamileta, Ana Valdés, Dani, posee esa grande deportista, felicidades, buen día, ya listo, Sofi, Dani, eres grande, con gusto estar con las pumajitas, eso. ¿A qué hora van a cambiar? A las 10 otra vez, como estábamos los lunes, Tere. Felicidades a la superportera de Rafa, hola, Med, doy Rocío, buen día, supongo que soy. Hola, sí, pero segura, ¿cómo estás? Desde la oficina, ¿no te tocó? Bueno, estás en final. Hola Adri, ¿cómo estás? Saludos a Valentín. Flakis, excelente miércoles, ahorita trabajando las 9 de la tarde. Que tengas buen día en el trabajo, Flakis. Entonces, las escaleras, ya se las explicaste cómo van a ser, 30, 20, 10. Son 3 bloques, 4 ejercicios, es decir, vamos a hacer 30, 30, 30, 20, 20, ya se equivocó la mis, 20, 20, 20. 10, 10, 10, y hasta ese momento terminamos, tomamos agua, descansamos, mientras la Miss se corrige, ¿sabes? Algo hizo ya la Miss que se equivocó. ¡Sal! Primer ejercicio, araña.
Vamos a tener nuestras manos cerca de nuestros pies, nuestra cadera ahora apunta hacia el techo, nuestra espalda está derechita y ahí voy a llevar mi frente al piso y al frente con una flexión de codos. Ahora mira cómo sus talones ayudan a hacer este balanceo hacia adelante y hacia atrás. Y no meto la cabeza como avestruz porque puedes lastimar tus hombros todo el tiempo hacia el frente y hacia abajo hasta donde puedas bajar. Es el primer ejercicio. El siguiente ejercicio, plancha baja. Ya sabes, apoyado, apoyada en antebrazos, junta tus alitas por detrás de tu espalda, no se te hace una joroba. Ahí, vamos a juntar las alitas, nuestra cadera no está arriba, no está abajo, derechitas, derechitas, desde los hombros y hasta los talones, y ya. Y luego, siguiente, en posición de cangrejo. Ya sé. Luego les platico. Vamos a hacer trabajo para tríceps, fondos, flexiono codos, voy hacia atrás. Ahora, no es lo mismo que estar subiendo y bajando la cadera, eso no, ese es otro ejercicio. Mantengo fija la cadera lo más arriba que pueda y ahí flexiono mis codos hacia atrás, cerca de mi cuerpo. Y el último, en posición de oso, ya saben, oso como si fueran a gatear, pero sus rodillas están ligeramente levantadas del piso. No está hecha concha la espalda ni sacada la cola de pato, derechita la espalda y ahí flexiono brazos también y ya, listo. Ahora, es importante que se faje. Sí, porque si no van a enseñar sus carnes. Y luego así salen más fans así y luego uno ya no sabe qué hacer con tantos. Sí, ya sí. Muy bien, sas. ¿Ahí está? No, sí, como de primaria. Como de primaria. Muy bien. Como de primaria para los deportes. Muy bien. ¿Listos? ¿Listas? Sí. Mira, porque no me has mirado como si estás acá de ahí. ¿Listos? ¿Listas? Entonces. Bueno, ya. 30, 30, 30, 20, 20, 20, 10, 10, 10. O sea, te digo que este te lo saques y este te los metas. No, así. Bueno, está bien. Empezamos, entonces, este bloque como pudieron notar es de brazo, entonces administrense, no tiene que ir súper rápido, pero sí hacer nuestros 30 minutos. ¿Chimis? Sí. Ah, espérate. ¿Listos? No. ¿Por qué lo pusiste? Claro. ¿Y eso? ¡Sí! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, plancha baja, 30 tiempos, controla. Piensa en cosas bonitas. 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 20, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 30. Te giras ahí y vamos a hacer ahora en cangrejo, flexiones para tríceps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, descanso. Ah, no es cierto, descanso no. Ahora en oso, te giro de nuevo. Posición de oso. Sale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, descanso. Vamos por 20. Ah, una araña. Araña. 20 de cada uno. ¿Listas?
¿Listos? Ya sabes, manos cerca entre sí. ¡Vale! Juntos. Mis. Cerca de los pies. Cadera hacia la. Hacia el techo. Y ahí flexión. 6. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 6. 7. 8. 9. 20. Plancha baja. Sal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Tríceps. En cangrejo. Sale. 1, 3, 5. 7, 9, 13, 15, 17, 19, 20. Oso, flexión. Dale. Sale. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20. Vamos por araña, últimos. Vamos por 10. ¿Listos? ¿Listas? Sí. Hola, Josh. Hola, Eri. Sale. Dale, son los últimos, tú puedes. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Plancha baja. Dale. 1. Controla. 2, 5, 6, 7. 8, 9, ¿qué como han estado? 10, cangrejo. Ay. Dale, dale, venga, ya casi acabamos. 1, 3, 5, 7, 9, 10. Último. El oso. Sale. 1, 3. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a. Sin brazos. Sin brazos, ya sé. Si hay que tomar agua así. ¿Aún te duelen los brazos? Dice Cintia de lunes. José le dijo: ánimo, si se puede. Yo ya saludamos. Vanessa, Eri. La Eri le va a la América, por cierto. ¿Cómo estás? Lola Rojas, sus cuentas, que rápido porque duelen. Ya sabemos, discúlpanos. Hola, Eri, ¿cómo estás? Vamos por el bloque aeróbico. Lo que llamamos mis tomadas. Vamos a aflojar un poquito los brazos haciendo nuestro trabajo aeróbico. Entonces, ejercicio número 1, jumping jacks. Ahora, acuérdate, tus rodillas no se están cerrando al momento de brincar. Controla eso, cuidado. Si no puedes saltar, los brazos. Eso, si no puedes saltar, entonces sin impacto abre hacia un lado y hacia el otro, pero mete el ritmo. Siguiente, dos pasos y toco. Uno, dos y toco el piso. Uno, dos y toco el piso. Ahora, cuando toco el piso, no nada más bajo el tronco superior, estoy bajando también el glúteo, bajo la cadera. El tercero. Ahora, no tengo espacio. Uno, dos. Como de caballo dorado. Uno, dos. No. ¿Qué? Siguiente. Siguiente. Samba. Uno, dos. Uno, lento, lento, dice. Espera, es que si no, no le va a coordinar yo. Uno, dos, tres. Ajá. Uno, dos. ¿Ese es samba aquí? Sí. Ay, es diferente, te salió diferente. No. Uno, dos, tres, levantas. Uno, dos, tres, levantas. Uno, dos, tres, levantas. Uno, dos, tres, levanta. En Brasil, saludos a Tami, ¿se vería algo así? ¿O no? Sí. ¿Es como si es la misma? No. Y luego femorales, talones a los glúteos. Si puedes saltar, lo haces así. Si no, entonces igual, sin el salto, sin el impacto, pero metiéndole el ritmo y frecuencia al ejercicio.
Somos 30, 20 y 10 de cada uno de estos cuatro ejercicios. Yo lo voy a hacer sin impacto y Angélica lo va a hacer con impacto. ¿Haz? Sí. Bueno. ¿Listos? ¿Listos? Primero lo haces con impacto y que yo sin impacto. Nosotros las vemos. Nosotros las vemos. Sale. 3, 2, 1. ¡Yo empiezo ya! Sale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sube bien los brazos. 10, 11, 12, 13, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 2 más 2 con 1. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, zamba. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 7, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 3, más rápido. 10 más, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, soy Morales, dale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 20. Jumping jacks. ¿Listos? ¿Listas? ¡Sale! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Dos pasos y toco. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ¡samba! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Morales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dale, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vamos por los 10. Jumping jack. Sale. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, pasos toco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, samba. 1, 2, 3, ya te lo sabes, dale, 4, 5, 6, 7, 8, 9, femorales. Dale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, descanso. ¿Cómo van? ¿Cómo se sienten? Ay. Gran trabajo de brazos, dice Josh. Vale, dice, está pesado.
con fuerza. No la llevas. Que ya hicimos como 40. ¿Verdad que sí? Sí. Hola, Alicia Mendoza, ¿cómo estás? Cuando Saurio, hola. Hola, Dan. No llores, Lola. Está bien. Vamos bien. Ya nos exhalamos, ¿no? ¿Qué nos falta? Pierna. ¿Qué? ¿Qué? Dice Ixchel, ay, ay, ay. Pierna, pierna. Pierna. O sea, si lo que a mí es tomarme y respira, les voy a ir diciendo. Pues ya no me picó. Apuntas sentadillas, apuntas sentadillas, ya no me acuerdo. Bien. Oh, sí. Miren. Todos bien interesados. Ahí les va, rápido, ¿eh? Bueno. ¿Qué mal estás? Va. Estoy en sentadilla, mantengo la posición de sentadilla y voy a elevar los talones para hacer puntas. Acuérdate cómo es la sentadilla. Mi rodilla no rebasa la punta del pie, no saco la cola del pato, la cadera está echada para atrás, mi espalda está derecha, mi pecho está afuera, mi sonrisa de otoño. So, de ahí mantengo la posición y elevo talones, que no es lo mismo que estar perreando así, cosas raras, no. Y no se me está subiendo ni bajando la cadera tampoco, mantengo la posición todo el tiempo. Siguiente, separa tus piernas mucho más allá de lo ancho de tus hombros y acuérdate siempre de dirigir tu rodilla hacia donde está la punta de tu pie. Ahora vamos a hacer como si surfeáramos, nada más vamos a balancearnos con el mismo principio de la sentadilla, sin sacar la cola de pato. Vamos a balancearnos de un lado a otro sin elevar la cadera y manteniendo la posición correcta de la rodilla para evitar lesiones y ligamentos. ¿Cuál? Sentadilla. Ah, muy bien. No, pero este sube y bajo. Sentadilla. Hago una sentadilla, subo, rodilla, fuerte. Rodilla, fuerte al pecho. ¿Ok? Y el último. Sentadilla chiquita. Ahora sí. Mantengo ahí abajo, 30 tiempos, no me hago hacia el frente, no estoy perreando, eso, muy bien. ¿Podemos tomar otro trago de agua, por favor? Sí, mis. Está bien, si su cuerpo les pide agua, tomen agua. Y aunque no les pida, porque hace frío, tomen agua, necesitamos mantenernos hidratados porque estamos haciendo ejercicio. Sin aire, Javi, abre la ventanita. Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró. ¿Sí se acuerdan de esa? ¿Sí? Si son colombianas, seguro que saben que la canta, pero la cantaba Garibaldi. Muy bien. Tereo, la Vanessa. Ah, ya. Ahí vamos, pierna sí, eso Lola. Sas. Vanessa dice, ¿pierna qué? Subando muy contenta. Lola, ¿qué me pasó la pierna? Algo me picó, Tere. Sas. No sé qué. Vamos por las sentadillas. Las piernas, perdón, por las sentadillas, los desplantes. Y ya, saludos, que vayan para la chamba. Saludos, Elia. Y ya, ¿sale? ¿Listos, listas? ¡Sí! Punta, sentadilla, 30. 3, 2, 1, sale. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No voy a subiendo, ya no están aquí arriba. 3, 14, 15, 16. Ahora, cuida que cuando eleves no se metan tus rodillas. 10 más. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Desplante tus piernas. Lateral en surf. Sale. 1, 3. Fíjate la posición. 5. Si todavía no puedes hacer esto tan rápido, no importa. Pero que mira, no se metan tus rodillas. Ábrelas. Siempre donde va tu pie. Echa la cadera hacia atrás. Controla. 7, 18, 19, 10 más. Baja la cadera. 6, 7, 8, 9, 30. Sentadilla con rodilla al pecho. ¿Listas? ¿Listos? Sale. Bajo. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 9, 10, 2, 6, 7, 8, 9, 20, 5,
8, 9, 20, dale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ahora da. Ah, dale, dale, Pumas, venga. Dale. Descansito, enano. Vamos por las putas con sentadilla. Listo, listas. ¿Qué? ¡Sale! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, son 20, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¿Listas, listas? ¡No! ¡No! ¡Sale! 2, 4, que se abra tu rodilla, que no se meta aquí. Abre, dirige. Que no rebase la punta de tu pie. 20. Sentadilla con rodilla al pecho. Sale. Ay, pensé que ibas a bajar. No, dos. 4. Está viendo un pinchito que se va a No. Dale, lo rígido. 15. El bichito está acá. 20. Sentadilla chiquita. 20 nada más, tú puedes. Dale. Dale. 1, 3, 5. Baja más. Ya casi. Baja más. 10. Tú puedes, dale. Carga con el glúteo. 20. Venga, 10, descanso chiquito. No, sí, tú puedes. Sentadilla con puntas. ¿Listas? No. ¿Listas? No. Sale. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Abro, desplante. Sale. 1, controla, 2, 3, abre las rodillas, 4, echa la cadera hacia atrás, 5, 6, tú puedes, 7, fuerte, 8, aguanta, pumas, 9, 10, sentadilla con rodilla al pecho, sale, 1, 2, 3, fuerte, 4, acuérdate que lo que sube es la rodilla, aprieta el abdomen, 6, 7, no te engordes, 8, 9, últimas, 10 chiquitas, ya acabas, dale, seguido, sin pararte, baja un centímetro más, dale, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, descanso, eso. Ay, ¿cómo estás? Toma agua, seca tu sudor, respira. Oiga, ¿no se siente? Espera. Más Adiós. Adiós. Ya vine de nuevo. Lo hice para respirar ahí al estadio olímpico de regreso. Sí, me he dado una vuelta al estadio olímpico. Ya estoy de nuevo con ustedes. ¿No te acuerdas de la de Garibaldi de la ventanita del amor, Chío? No inventes. No puede ser. Lola, ¿cómo vas? ¿Cómo te sientes? ¿Hace mucho calor? Ahorita me trato de poner así un cachito con él. ¿Un cachito? Y la bailamos. Ya no sientes las piernas, pero qué buenas piernas tienes, Lola. Ya está, hasta parece que trae un licra, pero no, es el ejercicio. Es el short ajustado de ahorita de lazo. Pongas de lugar lo que acaba de hacer la misma. Exacto. Yanis, con esos ejercicios voy a tener unas piernas como las de Andy súper bien, porque mis espaguetis no van tan mal. Ah, muchas gracias. Vamos a hacer un bloque. No alcanza a hacer uno del abdomen que tenías ahí guardado. ¿Por eso? ¿Y la ventanita? Sí, pues ahorita lo que dice Vanessa, que está sudando la gota.
Te puso una coma, se me olvidó. Gorda, dice. Ah, va. Sí, está bien que estoy. Sí, pero... Sale. Hoy sí, en Mérida. Se acaba de ir una amiga a Campeche y dice que el calor está tremendo. Está como 32 a la sombra y 386 de sensación térmica, ¿no? Algo así. No, no tengo el gusto de conocer Mérida, pero me encantaría. Y a mi mami también. Entonces un día esto la voy a llevar. Muy bien, Pressure Crunch, básico, más o menos básico, 90-90, tus talones están elevados, elevados, no se juntan a las pompas, tus codos abiertos, tu frente va al techo, no hacia tus rodillas porque pueden lesionar tus cervicales. Siguiente, campanas, castigo a la lunge. Mis talones están apoyados en el piso y toco alternadamente con las puntas de mis dedos mis talones. Si ya, una vez que despegué mi cabeza y mis hombros, ya no vuelven a tocar el piso. Y el último, abdomen por tiempos. Bajo y subo piernas, subo uno, bajo el otro. Ahora, ya estar con las piernas extendidas al techo, manteniéndolas, es un trabajo importante de abdomen. Están flexionadas, no se me caen, no hago cosas raras. ¿Sí o no? ¡Sí! Muy bien. ¿Hasta hoy? Sí. Muchas gracias, Lola. ¿Estás? Te escribiremos ahí. ¡Ya llegamos! Sí es. Va. Entonces, arriba. Nada más son tres ejercicios. ¿Listas? ¿Listos? Adminístrate. Arriba. Uno, dos, tres, cuatro, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 7, 8, 9, 20. ¿Cuál sería mis? Ah, qué padre. ¿20? ¿Dije? ¿Ya dije 30? No, 1. Ah, 2, 3, 4, 5, 6. Que no se te vayan bajando los talones. 9, campana, ahora sí. 2, 3, 5, 7, 12, 17, 18, 19, 10 más, 1, 2, apriete el abdomen, 3, 4, 5, lleva el abdomen, el ombligo hacia tu columna, cambio, dale, piernas arriba, dale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 6, 7, 18, 9, 10 más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, sale, otra vez, vamos por 20, ¿listos? 2, sale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dale pumas, 9, 10 más, tú puedes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, campana, dale, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 6, 18, 19, 20, cambio, último, piernas arriba. Sale, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, mantén tus piernas arriba, 2, 3, 14, 15, 16, 18, 19, 20, últimos, dale pumas, tú puedes, venga, dale, dale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, campana, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cambio, último, dale pumas, ustedes pueden, dale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10.
en cuadros. Ya, ya lo veo. Eso es, Chío, muy bien. Muy bien, pumas, pumafiteros, pumafiteras. ¿Cómo están? ¿Ya se murieron? ¿Así como yo? Muy bien, cuadro exacto, muy bien, Jos. ¿Con cada cuadrito ya lo sientes? Perfectos. No importa dónde estén, escondidos o afuera, no importa, pero ya lo sentimos, eso es, no importa. ¿Sabes? ¡Sí! Vamos a estirar. A estirar y a bailar la ventanita que nos va a poner Nef. Horas de los cómplices. El paso de la ventanita era muy sencillo. Solo tienes que hacer tus bracitos arriba mientras giras tus puntitas alternado y hacer tus bracitos abajo. ¿Ok? ¿Está? Claro. Pero espérate, ¿dónde? En el coro. En el coro, ¿eh? En el coro. El coro empieza desde que me dejaste la ventanita del amor se me cerró. Ahí está. Eso es así. ¿Lo vieron? Ahora córtale para que no nos corte Facebook y pones el coro. ¿En qué parte está el coro? Minuto 1:43, exactamente. No, es que la misa la sepa. ¿En qué minuto está el coro? Ahí va. A ver, tus puntas. ¡Y ya! Sí, porque si no nos corta el Facebook. Para los que no saben, los que son más jóvenes, eso... Lo cantaba Garibaldi. Mark, perdónanos, esto es sin fines de lucro. Educativos. Dale, vamos a estirar. Ahora sí, ya música de relajación. De Garibaldi, pero de relajación. La bolita que me sube y me baja. También ahí busquen Garibaldi. Veo la de... Una película, ¿no? Ana. Había una película. Había una película. ¿Claro? Sí, claro. Que se llamaba Bolita que me sube y me baja, creo que se llamaba, ¿no? Sí, no sé, pero sí. Sí, seguro sí. Seguro sí. Búsquenla en el YouTube. Ahí se la van a encontrar, esas películas de ya la misa su tiempo. Antes de que la risa en vacaciones. 1, 2, 3, 4 también. La risa en vacaciones. El rápido y furioso le compró la risa en vacaciones. Sí, oigan. Sí, oigan, ya también de rápidos y furiosos ya en el espacio, en los coches. Ya también. Cambio de brazo. Está como la risa de los hijos de Benito. Castro, Alberto Castro y ¿cómo se llaman? Todos los Castros salen ahí, ¿no? Es que son tus películas favoritas. ¿De la risa en vacaciones? ¿No? ¿Tus películas? Detrás de la cabeza, pero, o sea, ¿no salían los Castro? ¿No? ¿Quién salía? Pedro, Paco, Pablo. ¿Pedro, Paco y Luis? ¡Cambio! Google en la semana. Cambio. Manos a la cintura. Flexiona rodillas. O lo más atrás que pueda. No tanto como yo. Regreso lento. Espalda derecha. Flexiona al frente. Manos en posición de flecha. En esa misma posición, brazos hacia arriba. Tu espalda sigue derecha. No está sacada la cola de pato, no se me hace una conchita. Llevo los brazos más atrás sin tener dolor. Talón al glúteo. Esa misma. Pecho. Acuérdense, semana que entra, reto Pumafit, inscríbanse, busquen ahí las bases, la convocatoria en la página de Pumafit, en la página de Fortunam, inscriban a su equipo, jueguen, participen con nosotros, habrá premios, sorpresas, grandes regalos, estando
magia que ya dijimos que comen. Cambio. Inscríbanse y jueguen con nosotros la siguiente semana. Cambio. Abro compás lo más que pueda. Flexiono una rodilla, estiro. Regreso hacia el otro lado. Regreso. Inhalo profundo. Exhalo. Otra vez, inhalo profundo. Exhalo. Última vez. Inhala, llénate de amor, de cosas bonitas, de cosas positivas para este inicio, casi inicio de otoño. Lento, lento, lento. Exhala. Dense un aplauso con los comentarios de trabajo. Saludos, Vanessa, muy bien, todos sobrevivimos. Carla, hola, ¿cómo estás? Exacto, un bañito y a dormir uno quisiera, ¿verdad? Javi Robles, saludos. Tere, tienes tus cuadros debajo, son como colchoncitos de los de... Yo así tengo mis colchoncitos de esa marca de un osito que lo quitaron, pero que siempre está presente. Así son mis cuadritos. ¿El osito también lo quitaron? Sí. Chío, ya vamos a... No, sí habrá actividades. En las islas, sigan ahí la página de Deportinama y les van a ir diciendo cómo se van a ir reactivando las actividades deportivas y de todas las instalaciones. Sale Flakis, un beso, muchas gracias por tus comentarios. Lola, gracias. Dani Luna, exacto, doloridos pero felices, muchas gracias por conectarte. Leticia Soria, un saludo y un abrazo. ¿Cuántos años tiene? La Miss 143 y yo 15. De vivir en Coyoacán. De vivir en Coyoacán. Pero ya nos tocaron esas canciones. Si es la pregunta, sí. Si a eso diriges tu pregunta. Exacto. De Pelacoches. Sí, ya nos tocaron. Rafa, saludos, muchas gracias. Flakis, besos. Verónica, muchas gracias. Mar, muchas gracias. Gracias a todos y todas. Ale, la caligrafía es lo que le digo, que no le ha hecho la tarea, que siga haciendo la tarea. Alexa Ávila, muchas gracias. Gracias a todos por vernos, Pumas Pumafiteros. Yo soy Daniela. Yo soy Angélica. Cuídense mucho. Sean buenas personas. Bye.